Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Yo soy MB, vos ya lo sabes, actualización de jueves en eFootball 2025. Tengo que confesarte que estoy en un mal momento, no le encuentro la vuelta al juego. No le encuentro la vuelta, estoy triste, estoy como muy desmotivado. Ahora vas a ver por qué, no hay mucho que mostrar tampoco y no hay muchos motivos para entrar al juego. Es un juego nada más, la vida sigue, hay muchas cosas en la vida que valen la pena y que, bueno, hay que darle para adelante con eso y que te hacen feliz. Y el juego ahí está, qué sé yo, en un segundo plano, por supuesto, como siempre. A mí me lastima, me desmotiva, me dedico a esto, creo contenido para este juego y verlo así... me hace mal, me tira un poco de ánimo. Vamos a arrancar igual, dale. Vamos a darle... nos dice que pusimos A y vamos a pulsar A. Y vamos a arrancar con nuestro recorrido. De fútbol 2025. ¿Qué haces hoy, muñeco? ¿Tenés dentista? ¿Tenés dermatólogo? ¿Tenés un examen? ¿Tenés que dar un examen hoy? ¿Algo? ¿Tenés alguna reunión de trabajo importante? ¿Cómo es tu jueves, mi crack, mi rey? Porque en eFootball los jueves... Son bravos. No entiendo el rumbo del juego. No entiendo para dónde están yendo. No entiendo qué está pasando. Es que te juro que hago todo un esfuerzo mental para entender, bueno, qué estará pasando en esas oficinas en Japón. ¿Les importará o no les importará lo que pensamos de este lado del mundo? Da toda la sensación de que no. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos este jueves? Los Offensive Genius. Sí, los jugadores super rotos, los Showtime, Wirtz, Julián Álvarez y Cody Gakpo, rotísimos, ahora lo vamos a ver, con habilidades especiales, con cartas muy, muy coloridas, como parece un boliche, como brilla esa carta. Bueno, bono de inicio de sesión, el primero, el de siempre, el de toda la vida, y después el bono de inicio de sesión correspondiente a la campaña de las 800 millones de descargas. Esta campaña termina esta semana y después se vendrá otra que ya sé más o menos cuál será. Todos los días vas a tener un entrenamiento de posición. Sí, abandoné el tono de los jueves. Me parece que abandoné el tono de los jueves. Está bien, no pasa nada. Hoy no es tan temprano, son las 6 y cuarto de la mañana. Tenemos a Joshua Zirkzee, nuestro primer regalo de esta semana en eFootball. Bueno, el único, el otro es el inicio de sesión. Así que ya tenés a Joshua Zirkzee en tu bandeja de entrada. Acerca de los jugadores y directores estéticos no disponibles, no es mucho el texto que hay que leer, pero... para resumirte lo que dice aquí, a partir de la actualización que va a venir en diciembre, yo creo que no sé, pero hasta diciembre la temporada 2 no empezará. ¿En qué estamos en este momento? ¿Es la temporada 1 o es la temporada 2? Es la temporada 1, es el limbo entre la temporada 1 y la temporada 2, porque la temporada 2 no empezó, entonces es raro, ¿no? No entiendo en qué etapa estamos. Jugadores y directores técnicos no disponibles. En la 4.2, que se actualiza en diciembre, vas a tener muchos jugadores que se van del juego. Muchos, no, muchísimos, que se van del juego. ¿Qué hacemos para consultar? Tenemos otra encuesta. Bueno, ahora vamos a eso. Para hacerla fácil, ¿qué hacemos para consultar? Venís acá, a la parte de extras. Venís acá, a la parte de asistencia. Y en esta última tanda, tenés a los jugadores... no disponibles. Y también a los directores técnicos no disponibles. Estos jugadores no los vas a poder usar más en el juego. No los vas a poder usar más. De hecho, si tenés una de estas cartas, seguramente te va a aparecer sombreada. Y lo único que vas a poder hacer es convertirlos en GP. Esto va a ser a partir de diciembre. Así que falta un mes y medio. Pero bueno, ya te lo aviso porque hoy salió el aviso. Ahí tenés a Shinji Ono. Hay Endo, Gianluigi Buffon, Ibrahimovic, Stekelenburg, y así. Es larguísima la lista. Son 14.000 jugadores, no te lo puedo mostrar ni en dos videos, así que olvídate. Los podés filtrar por nombre, podés poner el nombre del jugador acá, lo escribís y listo. Pero bueno, allí va la cuestión. Todos estos jugadores van a desaparecer. Como verás al costado, son cartas normales. No es que te van a sacar un Epic
Son cartas normales, pero bueno, allí están los jugadores que desaparecerán. Por si quieres consultarlos, también abajo tenés la lista de los directores técnicos. Así que venís acá a la parte de asistencia y vas a poder ver de qué va la cuestión. ¿Qué más teníamos? Otro anuncio, otra encuesta. Otra encuesta. Ajá. Bueno, acerca de la condición completa. Esto no. Durante el mantenimiento de hoy, cambiamos la forma de contar la progresión de algunos objetivos. En el caso de que haya dos objetivos denominados completar objetivos, completar uno ya no afectará el progreso de otro. Bueno, ok. Encuesta 4.0. No sé de qué se trata esta encuesta. Debe ser sobre el... No sé si sea sobre el gameplay o sobre los modos de juego. No lo sé. Cuando la... Después es, en el próximo video vemos de qué se trata. Es otra encuesta más que hay que completar. Ahora es sobre la versión 4.0 de eFootball. Yo estoy para tirarles todo el hate que pueda, toda la mierda que pueda. Se los voy a tirar porque no veo nada. No veo nada. Para mí, este es uno de los peores momentos de eFootball 2022, 2023, 2024, 2025. Uno de los peores momentos del juego es este. Así que, porque encima el gameplay anda mal. Porque encima los servidores van mal. Ya ni hablemos de las campañas, no hablemos de los jugadores que se dedican a hacer trampa, que siempre en PC alguno que otro hay. Y no hablemos de las campañas y los objetivos. En fin, es uno de los peores momentos del juego. Para mí, opinión personal, por supuesto. Vamos a la parte de eventos. Y en la parte de eventos hay alguna cosita. Tenemos el Golden Goal. Este evento te sirve para completar el pase de temporada rápido. Con este evento haces un gol, se termina el partido. Entonces el pase de temporada, es lo mismo. El pase de partido lo completas muy rápido. Haces los 50 partidos sumamente rápido. National Teams y los Spanish Clubs. Tenés estos dos. Yo ni sé quién está todavía. Me estoy dando cuenta que ni sé quién está. Es que estoy... No jugué. Estoy dejando de jugar. He dejado de jugar. Juego otro juego. No. Estoy en otra. La verdad estoy en otra. Spanish Clubs es para... Es el evento del domingo. Así que tenés National Teams esta semana. Es donde te llevas las 50 monedas. Y no hay otra cosa. Después venís acá. Te llevas el jugador Player of the Week de la semana. Y acá en el evento AFC Champions League Elite, que yo te dije que podía aparecer hace 2 semanas, que es cuando arrancó la competencia. Bueno, apareció ahora este evento, ok. Acá te vas a llevar un jugador de una caja en la que hay jugadores de la AFC Champions League Elite. Así que podés completarlo rápidamente. Después tenemos el Legends English Clubs, que te da objetos para el juego. No te da ni moneda ni nada. Entrenamientos de experiencia, fichas de potenciador. Creo que muy poca gente va a hacer este evento. Y por suerte, está el cooperativo. Ah, no, esto es contra la IA. Entonces no está el cooperativo. Han vuelto a sacar el cooperativo. Sí. Han vuelto a sacar el cooperativo. Otra vez no está el cooperativo. Otra vez. Está el Golden Goal y no está el cooperativo para todos los que quieren jugar cooperativo. No está. No. Es demasiado. Explotan los servidores. No se puede. Bueno, en fin. Allí estamos. Vamos a la parte de contrato, que es la parte que le gusta a los japoneses. En la parte de contrato, por supuesto, acá siempre algo hay. En este caso tenemos los Offensive Genius, que incluyen a Florian Wirtz, a Julián Álvarez y a Cody Gakpo. Están bastante rotos, naturalmente. Encima con 2 boteos. Los estilos de juego, más o menos. Tampoco son los que más me gustan. Sobre todo por Julián. Tenemos a Florian Wirtz, que es jugador de huecos. Por supuesto no tiene club. Mientras permanezca en el Bayer Leverkusen, en eFootball nunca va a tener club. Así que es difícil verle la letra. Tendrá que ser cuando destaque con la selección de Alemania. De lo contrario, Florian Wirtz nunca tendrá letra. Encima regularidad normal. Dicho todo esto, la carta es espectacular. Por supuesto. Buenas habilidades. Excelente Player ID. Excelente Player ID. El de Florian Wirtz, la carta GP ya va muy bien. Imagínate lo que debe ser esta carta. Bastante bien de habilidades. Y bueno, con 2 potenciadores, la verdad es que podés hacer desastres. Cody Gakpo, extremo prolífico. No sé, esta carta tampoco. Esta sí no me parece súper, súper rota. Está bien y ya. Es regularidad firme. Y también tiene las 2 ranuras. Y Julián Álvarez, que yo creo que le vendría mejor a una carta. Porque acá hay que gastar $100, ponele, por decir una cifra. Y se le vendría mejor ser cazagoles. No sé, pienso yo. De todos modos, está bien.
cuando ponen a Julián segundo delantero, porque Julián baja mucho a recuperar pelotas, a generar juego, así que está bien que el estilo de Julián Álvarez sea segundo delantero, pero si querés vender una carta especial, si querés vender una carta que debería estar rotísima, quizá debería ser segundo, cazagoles, creo yo. Sube 34 niveles, tiene instinto goleador, que le viene muy bien, y en el caso, y está bastante completo, con pase al primer toque, pase en profundidad, remate al primer toque y tiro de larga distancia, ya viene como bastante completo en el pack de habilidades. En el caso de Julián Álvarez y de Florian Wirtz, tenemos Momentum Dribbleum y Phenomenal Finishing, que son dos habilidades que encajan perfectamente. Después tenemos algún que otro jugador para el pueblo colombiano, tenemos a John Córdoba, para el pueblo chileno a Beretón Díaz, en fin, hay alguna cosita por allí, pero las tres cartas destacadas son naturalmente las que más llaman la atención. Parece un boliche, cómo brillan las cartitas Showtime. Después tenemos a los Players of the Week de las selecciones, a los National, y en este caso hay una selección curiosa, extraña, para no decir algo feo, para no decir que eligen cualquier mierda o usar un léxico medio subido de tono, porque qué sé yo, poner a Lienhardt, a Basectas, a Bakex, no sé, mira, no sé ni cómo pronunciarlo, Bakasetas, ahí está, Bakasetas, que es jugador de huecos, qué sé yo, está bien, pero tenías para elegir, tenés a Miguel Araujo para el pueblo peruano, bueno, joya, esto viene bien, uno numerito, le hicieron pelota, le hicieron pelota, uno numerito, pero bueno, ahí está. Y después, qué sé yo, tenías para elegir, tenías para elegir, podías elegir a Haaland, podías elegir a Ronaldo, en fin, han elegido todos estos. Por supuesto, la carta de Alexander Arnold se destaca, es una carta que está muy bien, que juega como MC, además, lateral ofensivo, con increíble balón parado, con increíble efecto, con muy buen pase bombeado. Es una carta muy parecida, pero muy parecida, menos rápida, a la que salió en aquel pack del Liverpool de Fútbol 2022. Muy parecida porque tiene mucho pase bombeado, tiene algo de defensa. Sí, se me hace, yo tengo esa carta en PlayStation y se me hace acordar mucho. Después tenemos a Gio Di Lorenzo, Giovanni Di Lorenzo, que es central, no lateral, y es atacante extra. Buena velocidad para ser un central, es una velocidad aceptable. Y tiene esos numeritos. Después tenés a Salah, que es extremo prolífico. Es extremo prolífico, Salah, no es extremo móvil. En fin, no creo que haga un review de estos jugadores, ni de casualidad. Ni de casualidad. ¿Qué más tenemos? Jugadores de la Liga Brasileña. Brazilian October. No entiendo para qué los ponen, porque no hay evento de la Liga Brasileña. Hace 3 meses que no hay. Pero ellos ponen igual. Entonces vos venís acá y si querés, gastás monedas en jugadores que son completamente inutilizables. ¿Qué los vas a usar en primera división? Contra Gullit, contra, qué sé yo, contra Owen, contra los Patrick Vieira, vas a usar a quién, a Cauli, creador de jugadas, contra esos jugadores, vas a usar a Paulo Henrique Ganso, con 55 de aceleración, en primera división, contra un top 700, está difícil, me parece que se complica. La carta de Luquitas Moura, por ejemplo, está buena, 33 niveles, sube, está bien, es una linda carta, la podemos tunear, la podemos dejar bien entrenadita, pero me tenía que poner el evento brasileño, el evento de la Liga Brasileña, para las 50 monedas. Si no, ¿cómo uso estas cartitas? Mi rey Konami, ¿cómo las uso? Felipe Anderson, en fin, jugadores de la Liga Brasileña. Y después tenemos a los jugadores de la AFC Champions League, que en este caso no incluyen a Ronaldo. Yo supongo que Ronaldo, supongo, no, estoy seguro, es el jugador más esperado de todos estos, pero Ronaldo siempre va en packs más especiales, si es que está, si es que sale. Tenemos a Sadio Mané, extremo prolífico, por ejemplo, que sube 29 niveles. El mismo concepto de la caja de Brasil lo puedo usar acá. Está bien, me gustan estos jugadores, está bueno sacar estos jugadores, pero si no pones el evento de la AFC Champions League, ¿cómo querés que los use? ¿Dónde querés que yo use a estos jugadores si no puedo tener el evento? O sea, estás como fallando el juego, ni hablar de que no arrancó la temporada 2. Ni hablar de que no arrancó la temporada 2. Y allá está, esto es todo. Esto es todo. Ahora te voy a mostrar lo que va a venir el domingo, porque eso es lo que importa en el juego. Lo que viene los domingos, las cartas súper rotísimas, las cartas impresionantemente chetadas. Y la verdad es que el domingo es una de esas jornadas que seguramente va a romper eFootball.
vamos a la galería y en nuestra galería te voy a mostrar que el primero es Xavi Alonso. Hasta acá normal. Vos ves a Xavi Alonso y no te vuelve loco. Perfecto. La segunda carta es Lilian Thuram. Y ya acá cambió tu rostro. Acá ya lo estás mirando con otros ojos. Es lateral defensivo. Una bestia. Está rotísimo. Tiene unas estadísticas defensivas increíbles. Thuram, así que sí, va a estar rotísimo. Sin embargo, la carta más fuerte del juego, la más rota, es la que te voy a mostrar a continuación. Sí. Sí. Patrick Vieira, que va a romper el juego. Sobre todo porque la carta, por primera vez en la historia, es medio escudo. Por primera vez en la historia, es medio escudo. Por lo tanto, el jueves, sí, otra vez, se rompe todo. Y fútbol una vez más. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Chau, hasta luego.